Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de Isenacode TV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por @esnavas10, en Facebook por Isenacode y en nuestra página web de isenacode.net. Y comenzamos el app gratis por tiempo limitado con una aplicación que se llama Dragon Finga. Es un videojuego universal bastante divertido donde tenemos que jugar con gestos, como vais a ver ahora. Tenemos que elegir un mapa, ¿de acuerdo? Vamos a coger el primer mapa, los demás los tenemos que desbloquear. Vamos a coger este personaje para jugar con él, los demás los podemos desbloquear jugando. Vamos a conseguir estos diamantes y vamos a poder desbloquear a estos personajes, pero comenzamos por este de aquí, así que vamos a elegirlo para que veáis un poquito cuál es el videojuego. Es muy interesante, lo que tenemos que hacer es cumplir estos objetivos o estas misiones. Fijaros que esto yo ya lo he conseguido, me queda completar estos tres solamente, así que simplemente vamos a jugar un poquito a ver si los conseguimos en esta partida. ¿Cómo se juega este videojuego? Se juega por gestos. Tenemos que coger al personaje y lo tenemos que mover de esta manera, y además tenemos que tocar los objetos para pegarlos. Fijaros que tocamos a los enemigos y vamos destruyéndolos. Un videojuego pues que está perfectamente adaptado a una pantalla táctil súper adictivo, donde vamos a ser este guerrero Kung Fu de Kung Fu, donde vamos a tener que aniquilar a todos estos enemigos que nos van apareciendo. Hay un tiempo, nos quedan 44 segundos. Conforme vamos aniquilando enemigos, el tiempo irá incrementando y tenemos que durar lo máximo posible y conseguir todos los objetivos que nosotros podamos, ¿no? Fijaros que el videojuego es realmente muy chulo, muy adictivo. Es parecido al Fruit Ninja, pero con otra filosofía completamente diferente. Somos un guerrero, una especie de maniquí guerrero de Kung Fu, y como veis aquí, pues esta es la filosofía del videojuego, muy interesante. Yo os lo recomiendo a todos vosotros porque es súper, súper adictivo. Y continuamos. Bueno, pues vamos a continuar con una aplicación muy interesante de fotografía, se llama SigNote, es para iPhone solamente, pero es espectacular porque fijaros lo que hace. Vamos a hacer una demostración. Fijaros que para empezar tenemos que coger un fondo. Podemos hacer una fotografía, podemos coger una foto del carrete. Yo he cogido esta fotografía del Springboard que he hecho ahora mismo, que para quien no lo sepa, para hacer una foto del Springboard tenéis que pulsar a la vez el botón Home y el botón Power, y entonces haces una foto de la pantalla del iPhone o de cualquier equipo iOS, ¿no? Bueno, tenemos este fondo. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir una viñeta. Una viñeta que nosotros podemos dibujar en un papel y luego hacer una fotografía. Es genial, ya veréis, y tiene un montón de posibilidades. Le damos a este botoncito de FG y fijaros que podemos coger una foto que tengamos en el carrete de una viñeta que hayamos hecho, o bien hacer una foto ahora mismo o utilizar el SigNote Cloud. Vamos a coger una, perdón, vamos a hacer una foto, no a coger, y yo tengo un papelillo, un dibujo que me hizo mi hija para mi cumpleaños. Vamos a cogerlo por aquí más o menos. Fijaros que podemos coger lo que queramos, por ejemplo esto. Pam, le hacemos la foto y aquí lo tenemos. Fijaros que es tan sencillo como esto, posicionarlo donde nosotros queramos. Podemos hacerle un pinch to zoom. Y estos muñequitos, que somos nosotros, que es mi familia al final, ¿no? Dibujada por mi hija, pues fijaros que lo podemos posicionar en cualquier zona de la fotografía. Y además, fijaros que lo podemos editar y podemos cambiarle el color, podemos cambiar la tonalidad, podemos ponerle transparencia. Súper, súper interesante. En este caso, vamos a ponerlo en negro para que se vea un poquito más. Y le damos al Down. Nada, cuando finalicemos le damos al Save y fijaros que podemos guardarlo en el carrete, compartirlo con Instagram, Facebook, Twitter, enviarlo por email y estas opciones que veis. Lo vamos a guardar al carrete en máxima calidad. Y fijaros cuál es el resultado. Este es el resultado. Es impresionante. Podemos integrar imágenes de un paisaje, podemos dibujar en un papel nosotros unas nubes, un solete, y lo podemos integrar en nuestras fotografías para hacer montajes espectaculares. Muy, muy recomendada. Y continuamos. Bueno, vamos a continuar con una aplicación de mensajería, IM Más Pro. Es una aplicación imprescindible si sois que os gusta chatear al final, ¿no? Si os gusta mensajearos con todos vuestros amigos, porque esta aplicación integra prácticamente todos los clientes de mensajería. Esta aplicación era muy popular, sobre todo antes de que el WhatsApp se hiciera tan, tan popular y se extendiera tanto, ¿no? Quizás ahora no tiene tanto sentido porque todos usamos WhatsApp para hablar con todo el mundo, pero si utilizáis otras plataformas que aparecen aquí, esta aplicación es muy recomendable porque las integra prácticamente todas. Fijaros que yo estoy registrado con mi Facebook, pero podemos añadir más cuentas. Como veis, tenemos todas estas cuentas de aquí. Podemos añadir Skype, podemos añadir Google Talk, Yahoo, podemos añadir todos estos clientes que estáis viendo aquí. Twitter también, tenemos muchos, muchos muy interesantes. Bueno, pues fijaros que yo tengo simplemente puesta mi cuenta de Facebook. Aquí en contactos aparecen todos los contactos que yo tengo en Facebook y que están conectados, pues me lo indica, ¿no? Aquí podría charlar con quien yo quisiera. Además, aquí vamos a ver los mensajes que nosotros vayamos haciendo. Al más puro estilo WhatsApp, es bastante parecido. Aquí podemos poner un estado, ¿de acuerdo? No conectado, no estoy disponible, lo que vosotros queráis, ¿no? Y aquí tenemos los ajustes, pero la verdad es que los ajustes tiene poquita cosa. Una aplicación de chat para chatear con todos vuestros amigos y prácticamente con cualquier plataforma. Muy interesante. Continuamos. Bueno, pues ahora os voy a presentar una aplicación universal que se llama Voice Traductor.
Voz Traductor, Voice Translator. Es una aplicación pues universal, como os digo, y es muy interesante si no sabéis idiomas, os vais a un país extranjero y queréis comunicaros con todo el mundo, porque lo que hace es reconoce vuestra voz y la traduce al idioma que vosotros queráis. Podemos elegir un idioma de origen, en este caso el español. Podemos elegir un idioma de destino de todos estos, ¿de acuerdo? Estos que estáis viendo, quizás lo más útil es el inglés, pero podéis coger el japonés, el coreano, el brasileño, portugués, tenéis todas estas opciones. Es muy sencillo utilizar, pulsamos en este botoncito y simplemente hablamos. Hola, esto es una prueba. Le damos al down. Nos va a reconocer lo que nosotros hemos hablado, y si hablamos hola, esto es una prueba, fijaros que lo traduce perfectamente y no lo vais a escuchar, pero lo reproduce. Lo vamos a escuchar cómo se pronuncia en inglés, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque además este mensajito que hemos traducido al inglés lo podríamos enviar por email o lo podríamos enviar con una aplicación de mensajería, ¿no? Y además fijaros que tenemos diferentes opciones, porque desde aquí podemos decirle que no queremos hablar, que queremos escribirlo, y desde aquí lo escribiríamos y nos lo traduciría. En este caso vamos a poner hi porque nos ha puesto inglés. De inglés a inglés, aquí tenemos que coger, vamos a poner en búlgaro, a ver cómo se dice hola en búlgaro. Fijaros que, bueno, no sé pronunciar este palabra, pero bueno, la verdad es que la aplicación es muy interesante. Tengo un poquito de miedo con esta aplicación, porque ya ha salido otras veces gratis por tiempo limitado y siempre me ha troleado, siempre la han puesto como 3 o 4 horas gratis y luego la han puesto de pago, ¿no? Es una aplicación, yo creo que merece muchísimo la pena. Daros prisa, porque no sé cuánto tiempo va a durar gratis. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, y si queréis, nos vemos en un próximo vídeo en asenacod.net. Y que tengáis un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, chao.